por el sonido parecen 5 céntimos. Prefiero fingir que estoy durmiendo. ¿Qué hace el mejor poli de la zona 7 durmiendo en la calle? La justicia nunca duerme. Reposa. ¿Así es como te ganas la vida ahora? No sabes cuánto echamos de menos tus frasecitas en comisaría. Naciste para ser poli. ¿Qué son tus intentos para que vuelva al cuerpo? Este caso es diferente. Realmente te necesitamos urgentemente. Paso. Tenemos un caso que nos trae como gallinita sin cabeza. Doble paso. Es un caso de asesinatos en serie. De agentes. ¿Asesinatos de detectives? Menos mal que no estoy en el cuerpo. ¿Pero cómo puede ser así tan egoísta? ¡Estamos en peligro! Venir a la calle. Aquí tenemos sitio para todos. Además, no se pagan impuestos. Es por lo que pasó con tu hermano. ¿Qué eres? ¿Detective? Lo veía venir. Espero que no pongas resistencia y me acompañes a mi despacho. Me olvidó que estaban fumigando. ¿Para qué me has llamado? Esto es compañero. Me han encontrado muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Difunto? ¡Fallecido! ¡Cadáver! ¡Fiambre! ¡Es sangre! ¡Es ánimo! ¡Me estás diciendo que la han encontrado muerto! ¡Muertísimo! ¡Doblemente muerto! ¿Ves? Partido por la mitad y le han arrancado la nariz. ¿Pero quién ha podido hacer esta atrocidad? Alguien muy cabrón, ¿no, Boco? Alguien muy cabrón. Desde que abandonases el cuerpo, ya nada es igual. Yo no he abandonado mi cuerpo. No soy un espíritu. Esta placa a tu lado es algo más que un cacho de plástico comprado a los chinos. Esa placa hace muchos años que dejó de significar algo para mí. Creo que ya va siendo hora de que pases página. La vida nunca se pasa página. No puedes aferrarte a dos cachos de cartón ni vivir en la calle. Yo no vivo en la calle. Soy la calle. Perdona, que me están llamando. ¿Cómo? ¿Otro? ¿Qué es lo que pasa? Vale. Estamos en nada. ¿Por qué tanto interés conmigo? ¿Y qué es eso de que...? O Boco. Han asesinado a otro agente. Señor. Perfecto, porque quiero a este tarado bajo constante vigilancia. Desde que asesinaron a su hermano se ha convertido en un vigilante sinvergüenza. No me fío de este buscapleitos. Mentira. Boco imparte justicia a cambio de calderilla. ¿De dónde sacas esas patrañas? Lo pone en el póster. Quien quiera que esté asesinando a los agentes sabe demasiado sobre nosotros. Y Obocop es el único que ha abandonado el cuerpo en estos últimos años. O quizá hay un topo desde dentro que nos quiere ir eliminando uno a uno. Es lo que llevo pensando desde el principio. Aquí tienes, jefe. Muchas gracias, novato. Observación. Te ascendería si trabajaras aquí. Si está intentando que vuelva, lo tiene claro. Hace tiempo que pasa de todo. Paparruchas. El policía es policía desde el esperma hasta la incineración. Tienes mucho ojo para los pequeños detalles. Cuando patrullabas con tu hermano, no había quien te limpiera. Te gustaría que él te viera así. ¿Sí? Vale. Quiero reingresar en la policía. Quiero vengar la muerte de mi amigo, de mi hermano y de mis peces. Si me olvido de darles de comer.
Perfecto. Si ya tiene la placa y ganas de matar, la mitad del trabajo ya está hecho. ¿Nombre? Obokot. ¿Apellidos? Justicia. Bienvenida al cuerpo. Me alegro que estés de vuelta, Hugo. Llevamos dos bajas. No voy a permitir que haya ninguna más. Yo tampoco. Aún presiento que el jefe está entre nosotros. A ver cuándo termina la huelga de los limpiadores. Esta comisaría está empezando a parecer un vertedero. Y en los vertederos no hay más que ratas. ¿Has averiguado algo ya sobre todo? Sí. Logré infiltrarse en la comisaría comprando una chapa de plástico a los chinos. ¿Crees que los chinos tienen algo que ver en todo esto? No. Mucho peor. Creo que hay espías. ¡Ojo! Es el tercer acto y aún no nos hemos enfadado. Necesitamos catarsis. ¿Me estás llamando topo? Eres un topo. Quizás. Eres igual que todos los policías vagabundos. Y eso que solamente conozco uno, incluyéndote a ti. Lalma, ¿no querías catarsis? No te necesito, puedo hacer esto solo. ¿Qué sucede? Es tu amiga. La están secuestrando. Es Hipster Detective. ¿Quién? Tu amiga. ¡Ah, coño! Parece que cierto vagabundo ha estado metiendo las raíces en el nombre de vida. ¡Alto el nombre de la ley! Obokot, es una grabación, no te puedo oír. La poli nunca entenderá que hay cosas que escapan a su poder. Y no hemos sido lo suficientemente sutiles. Cuando pongas una mano encima, te juro. Quiero que este Obokot en el muelle está atrás. O si no... ¿Si no qué? Ampliaré la colección. ¡Con raíces rojos! Ya la has subido. Tira para el muelle. Así que tú también estabas compinchado. Todos estábamos compinchados. Te odiábamos. A ti y al jefe. Las cosas tenían que cambiar. El contrabando de narices puede ser más rentable que ser un policía de ciudad. El crimen puede terminar, pero nunca dejará de haber narices. Veo que aquí hay un problema de seguridad. ¿Qué has hecho? No puedes quitar el pendrive sin expulsarlo del equipo. Es la hora de escapar mediante la... Obocorrida. ¡Obocop está loco! Esta comisaría va a... Creo que la base de datos ha sido actualizada. ¡Atrás! ¡O le vuelo los sesos! ¡Hermano! No puede ser. Tú estabas detrás de todo esto. ¿Yo? ¿Dónde estabas tú? ¿Desde la bomba? Estuve partiendo justicia en la calle, al margen de una comisaría llena de corruptos como tú. Me privaste del dinero necesario para la reforma de Micaea. La justicia es ciega y paupérrima. No estoy de acuerdo con eso. Y tuve que recorrer a contrabando. Me quitaste todo. Y ahora se te quita el único que tienes. La voy a tirar con los putos muebles. ¡A la mierda! ¡Me arrebataron todo! ¡Mierda! Entonces... decidiste no ser mi amado. ¡Quedas arrestado en el nombre de Dejona City!